La empresa San Cristóbal del Sur, que presta servicio en la ruta Puno-Arequipa, tiene asignadas 7 rutas de servicio y la ruta en mención es la número 3. Su autorización es de carácter nacional y fue otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. A esta empresa pertenece el bus que mató la semana pasada al ciudadano William Catari Gómez. Para el jefe encargado de la Sutran en Puno, es normal que el conductor que arrolló y mató a dicha persona siga trabajando y el bus siga operando normalmente. Es más, revela que si el fiscal no levantó cargos contra el chofer, la policía no puede retener más de 24 horas el vehículo. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, es una empresa legalmente constituida en el tema de transporte y tiene autorización regional, cuenta con 7 autorizaciones, si mal no recuerdo. ¿Nacional? Nacional, autorizaciones nacionales. Quizá tiene algunas, algunos accidentes, no tenemos en la estadística regional de que haya podido pasar, pero habría que verificar si tenemos información nacional, ¿no? Pues momentáneamente no recuerdo lo más último que haya podido pasar un accidente de tránsito con la empresa de transportes San Cristóbal. Queremos separar bien los campos de acción. La Superintendencia de Transportes fiscaliza el transporte, el servicio de transporte, y la policía fiscaliza el tránsito propiamente dicho. Entonces, ellos, estoy seguro que apegados a la norma, le habrán devuelto el vehículo, ¿no? Recuerde que nosotros como superintendencia vamos a fiscalizar una inconducta en el tema del servicio, que es muy distinto a la policía, que va a haber una inconducta en el tema del conductor propiamente dicho o de pronto el peatón. Entonces, es un tema de investigación de tránsito. Nosotros, si hacemos investigación, respecto al transporte, al servicio que se brinda. Es decir, hoy pueden cometer un crimen de alto nivel de responsabilidad y mañana pueden seguir trabajando como si las vidas de esas personas y los llantos de sus familiares no valieran nada. Una verdadera injusticia. Bueno, si es que han estado cerca, no recuerdo dónde habrá sido el accidente, en la circunvalación. Entonces, sí, pues lo correcto hubiera sido, lo ideal hubiese sido que otro bus haga un transbordo y me lleve los pasajeros al terminal. Desconozco todavía las razones cómo se ha suscitado este incidente. Como le digo, la policía no nos ha informado todavía sobre este tema. Entiendo que es porque es un tema de tránsito y no de transporte. Si habría habido una inconducta en las normas de transporte, seguramente nos habría pedido información y nosotros habríamos entrado en investigar ese tema.